Bueno, esta es una pieza que utilizamos en mi primer viaje a Los Ángeles para un programa de Telemundo. Me encanta porque me parece que tiene estos anchos que me parecen divinos y cuando tú cantas y te mueves, me fascina cómo se ven. Bueno, esos zapatos plateados, yo creo que han sido los zapatos que más he usado y que están en un estado perfecto. Fueron un regalo de Lemon Tree Store. Fueron los primeros regalos que me llegaron a mí en la época en que empecé a trabajar como bloguera y todo eso. Y los utilicé para mi viaje a París. Bueno, esa es una blusa de los Bristols que fue como de los otros de los primeros regalos que me llegó. Me encanta. La utilicé dos veces para unas fotos divinas que las pueden ver por ahí. Ese vestido negro es de Forever 21, creo, si no estoy mal. Lo utilicé en un show que tuve en París. Cuando fui a París, cuando estuvimos en ese viaje en Europa, yo canté para una compañía de abogados. Hice otro en un parque. El de Pepas, bueno, fue un vestido con el que toqué en Cartagena, en mi primer show en Cartagena. Tocamos con ese vestido cortico, me encanta, me fascina. Esa falda rosada, me encanta, me encanta. Con esa toqué en un show que organizaron la revista Shock. Ese show fue increíble. Eso fue en la primera época, cuando estaba lanzando más y más y todo eso. Entonces, esa falda me trae los mejores recuerdos. El crop top de letras, ese crop top es viejísimo, yo creo que esa es la prenda más vieja. La compré en un viaje que hice en Forever 21, Estados Unidos. Y en esa época nadie utilizaba crop tops, o sea, como que era como... Y me acuerdo que me la puse para un show y yo me acuerdo que tuve hasta bastantes críticas, como se venía mostrando el ombligo, quién se cree, no sé qué. Y hoy en día pensar que todo el mundo utiliza crop tops. Las botas, esas botas las utilicé en diferentes conciertos. Estuvimos cantando, bailando. No, recuerda que toda esta ropa hace parte del armario de www.alo.co. Puedes comprarla en www.renuevatucloset.com.co.